a todos y seguimos con GTA 5 y vamos a hacer esta misión del golpe. Vamos a verla. Quedamos aquí, tenemos todos los vehículos que conseguimos en la anterior misión. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. All right. Listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes' guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Let's go, go. Pues yo me subo aquí. No podemos cambiar ahora. No. Tenemos que ir con el vehículo más lento. Pero está muy cerca, según esto. No. Vale, venga. A ver, yo imagino que este golpe será rápido porque es que es de aquí al lado. Solo tenemos que coger un... lo que tenga el camión. Y bueno, aunque ya hemos visto en el anterior vídeo que nos daban cierta libertad para elegir qué hacer. Sí, imagino que cuando lo hagamos por libre tenemos esa libertad. All right, T, I'm in position. What's the ETA? Vale. There they are, incoming. Get ready to do your thing. Michael, you better get on your way. Vale, pues allá vamos. Get the truck in position. Block both lanes of traffic. Ponemos de lado, ¿no? Imagino lo que ocurre. Vale, está ahí ya preparado. Just stop the truck and keep it stationary. Sí, sí. I'm stopping. You're on, F. Did Public Works change their schedule? You better brace yourselves, you motherfuckers! Es lo que creía. Ya le damos. Vale, pero tengo bombas, ¿no? Vale, me han dado algo. Y los de dentro han muerto. Vale, una bomba. Con una ya está, ¿no? Pues venga. Pero si no hay nada dentro, no hay nada. ¿Qué haces? The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Sí. Shut the fuck up. Come on, good to go. Sounds like they're coming in numbers, homie. Looks like they hit their panic button after LSPD. Incoming. Yeah, you're in cover by those barriers there. I'll be up here. Vale. Fuck. Fall back. We'll never get out of here. Hey, this gonna be a nasty motherfucker. Puedo usar... ¡Hala! ¡Puedes! ¡Qué bien! ¡Fuera todos! ¿Cuál más? Francotirador. No, creo que voy a... cambiar. Sí. Mejor. ¡To the left, there! ¡More cops on the way!
vale. Detrás. Hay muchos, muchos. Y todos tienen... Sí, tengo un helicóptero. ¿Dónde está? No lo veo. No me digas que se ha metido ahí. A ver si sale. Sí, es que está ahí detrás de este edificio. Pues vale, a ver si se puede mover. De alguna forma. Ahora. Se va. Pero... Ah, está detrás de mí. No. ¿Dónde va? Bueno, vale. Cambio. Tío, pero... No, si están detrás. ¿Qué guante habías puesto? Hay mucha gente aquí. Vale, lo creía que sería más fácil. Aquí, mira, aumenta el tiro. Francotiradores. Pero no puedo. Con esto ya puedo. Aquí hay uno. Fuera. Otro más. Uf. Pero no tenemos que escapar de alguna forma. Solo tenemos que eliminarlos. Ahí está. Venga. Rápido. Viene un helicóptero. Vale. Pues vamos a cambiar. Ahí. Fuera. ¡Uy! Lo ha tenido que esperar. Ahora no. Vale. Y ahora los francotiradores esos de ahí. Ya no está. Bueno, desde aquí no hago nada. Pero... Al vale, el camión de basura. He entendido este. Una estrella solo. Pues esto no es nada. Ah, imagino que si hubiera dejado el coche aquí, hubiera sido más rápido. Vale, pues ya lo sé para la próxima. Pero bueno, esto está bien porque te dejan elegir. Aunque por lo lejos que queda sería más fácil ir con este. Creo yo. Porque es que ya ni nos persiguen. Es solo ir ahí por coger el coche y que nos digan misión completada. Pero bueno, fallo mío dejarlo ahí. Aún así, vamos allá. Está aquí mismo ya. Está ahí debajo de una autopista. Por aquí, sí, por aquí mismo. No, ¿qué pasa? Ah, no me he fijado en esta valla. Que ya se podría romper. Esto es algo que deberían poner, que no se rompa todo, pero si pequeñas cosas que no se rompen, los árboles, bueno, ha estado siempre, pero las pequeñas vallas que se deberían romper, como la que hemos visto antes, que se ha roto, que hemos tirado el camión, pues cosas así, pero por toda la ciudad, que no hace falta que se rompan los edificios, porque te cargas el juego, pero...
sí que sea esto, que puedes romper algo. Por ejemplo, si pudiera romper esta valla y saltar, que no se puede, ya lo sé. Bueno, ahí está el coche. Sí, hemos tenido que llegar hasta aquí, destruirlo. Ah, pues suerte que me quedaban bombas. Imagino que... ¿A dónde vas? Imagino que con una ya sirve. No hay nadie dentro. Vale. Pues venga, nos vamos. Ahora faltaría que nos empezaran a buscar porque sí. Esto es un salto. Bueno, voy a ir por el otro lado mejor. Pero... bueno, ya explotará. Ya sirve, ya me ha dicho que sirve, así que... vale. Mira, bomberos. Y un avión, hay un helicóptero encima. ¿Ahora qué? Ah. Llamar. Everything cool? Yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Pues parece que lo veremos nosotros. ¿Aquí arriba? Pero, ¿dónde nos han llevado? ¿Esto es la base militar? Estamos al otro lado de la montaña, imagino. Aunque este ha ido rápido para llegar hasta aquí. Bueno, venga. A ver qué... quién tenemos que ver. Aquí. Package, Mr. Weston. When? Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. Yeah, I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. Pues bueno, 5 robos, ¿no? Que serán seguramente las siguientes misiones. Mira, nuevo trofeo. Como siempre, para todos los golpes. Bueno. Voy a esperar un poco a ver si llaman, vale. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. It'd be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah, yeah, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you. Step up for you. A real opportunity. Sí, pero nos queda una misión. Vamos a terminarla. A ver cómo es. Creo que estaba en el centro de la ciudad. Has cambiado el coche. Hey, I wanted it. Pff.
¿Y este quién es? Ah, vale. No tengo que ir a la casa este. Ah, pues vamos allá. Es un autolavado, ¿no? ¿Y esto cómo es de lejos? Ah, vale, vale, vale. Pues voy con el coche. Como es recto prácticamente. Y si vamos viendo esta ciudad también. Oye, cuidado. Y lo que aún no he probado es el golf. Ya lo probaré. A ver cómo es. Ah, vale. Pues esta es la misión que haremos en el siguiente vídeo. Imagino. Bueno, un evento aleatorio ahí. Ah, ya sé qué es, ya lo hice. Es de llevar a una persona a su casa. Sale siempre al lado de esa tienda. Bueno, creo que es un Burger. Y quiero ver eso que sale una S, ¿qué es? Esto. Ah, vale. El de cine. Pero creo que... Bueno, sí, lo haré al próximo vídeo, esa misión, porque no creo que sean muchas. La otra son 5 robos. Creo que va a llevar bastante. Bueno, este, ¿dónde está? Voy a bajar aquí mismo. ¿Está dentro? No. Fuera. Aquí, ¿no? Ah, el teléfono. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. Now, there are 4 corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Vale. Ya borré el mensaje. Tenemos 9 minutos. Pero parece que todas las misiones que nos está dando son de matar a alguien. Parecen las de... En GTA 4 había misiones secundarias, eran secundarias, sí, secundarias, que por teléfono nos decían, tienes que encontrar a tal persona y matarle. Sí, imagino que estas misiones, bueno, si las han incluido en la historia serán por algo, porque si no, no las harían, si son todas así. Bueno. Tenemos un tipo ahí, le disparo con el francotirador y ya está, ¿no? ¿Ese de ahí? Pues ya está, misión completada. Ah, otro más, vale, vale. Pues entonces sí que haré estas misiones, sí, hay más de uno. Si fuera solo eso, de matar a uno y se acaba, lo habría dejado para hacerlo yo. Bueno. Bien. Un solo árbol que hay y me tengo que chocar. Bueno, a ver, ¿dónde está esto? El otro lado de la playa, ¿no? Vamos a pasar por ahí. También estuve explorando la playa, está muy bien hecha. Tiene muchos detalles este juego. Se nota, bueno, que es el, si no me equivoco, es el juego más caro de la historia este. Les ha costado 270 millones, creo, que ya lo han recuperado pero en sobras. Pero se nota el que han invertido mucho en este juego. Ya solo, bueno, por el mar está muy mejorado, ¿no? 4 era plano prácticamente. En este se notan las olas y todo. Vale, aquí qué tenemos que hacer. Aquí
aquí habrá varias personas, imagino, y tenemos que encontrarnos a todos. Y habrá guardaespaldas. ¿O no? Ah, no, están ahí. Pero si podía hacerlo desde ahí. Tanta vuelta. Ah, vaya coche. Ahora me lo llevaré. Solo hay ese tío de ahí. Vale, venga. Este para mí. Pues entonces esto, esta misión de rápidamente eliminar a varias personas con el límite de tiempo que tienes. Vamos allá. Os habéis fijado, tiene 4 pokeballs detrás este coche. Y sirven de luz. Bueno, ¿dónde está esto? Al final de esta calle, con este coche llegamos en un momento. Tengo uno de estos también en un garaje. Lo modifiqué un poco y lo dejé ahí. Y venga, vamos. Bueno, igualmente estaba lejos. Era atravesar toda esta calle. Y vamos a subir por aquí. Ah, mira, este edificio es donde acaba la misión esa que dije. Ahí, coges el coche y te la puedes llevar. Vale, ¿dónde está? ¿Quién es? Dice que está arriba. Pero puede ser esta persona. No es, no. ¿Y qué hago? Tengo que buscar la forma de llegar ahí. Damn, sí, ya lo sé. Puedo subir aquí, ¿no? A ver si puedes subir. Vale. Espera, hay una ventana que es diferente. Así que imagino que podremos disparar por ahí, ¿no? No. Subimos aquí. No. Quiero intentar subir aquí, pero parece que no quiere. Qué mal. No, salta. ¿Por qué no saltas? Vamos a ver. Vale. Ahora sí. Esto no me habrá servido para nada, ya lo sé. Pero ¿dónde está este? ¿Será que está ahí? No será este. No ha sido este. Se ha abierto todo. No, es porque es de noche. Está en algún lugar de aquí, ¿eh? Solo lo muestran, está aquí. A ver si se mueve. O está justo ahí arriba, que también puede ser. Voy a acercarme, porque esto tiene que estar preparado para que se pueda llegar por algún lado. Por aquí no lo he probado aún. Quizás haya una escalera o algo. Voy a subir por aquí. ¿Subes? No, no quiere. No, aquí no es. Veo venir que no me da tiempo. Y sea alguno más lo mismo. Espera. No. Es aquí dentro. Es aquí dentro, pero no se puede entrar. Contact,
Sí, que tiene que haber alguna forma. Tiene que ser así. No. Es que tiene como interior, pero a la vez no. Es como si no estuviera hecho. ¿Y por aquí? Imagino que sí, que debe estar arriba, porque me lo marcan encima. Sube. Y aquí. Tiene que haber alguna forma de llegar arriba sin ningún... sin usar helicóptero. Porque bueno, no tenemos aquí en este momento. No creo que nos hagan ir al aeropuerto a buscar uno sin decírnoslo antes. O quizás no había un limpia cristales ahí. Quizás tengo que usar eso. Porque sigue mostrándome que está encima. Es decir, justo encima de mí. Tiene que ser ahí, en el limpia cristales. El tipo que estaba ahí. Pero se ha muerto. Sí, sí, ese tipo ha muerto. Pues voy a volver a probar, quizás... Espero que no, pero quizás sea un bug. No creo, ¿eh? Quizás es ese... Como a veces quedan vivos después de dispararles, pues quizás era el del... limpia cristales. Porque si no, sería muy raro. Imagino que continuaré desde aquí, ¿no? O por lo menos desde el del barco. Sí, desde aquí. Aquí tengo el coche. Pues sí, sí que es el limpia cristales. Bueno, ventanas sucias. Puede ser que sea limpia cristales o que se tenga que disparar una ventana que esté sucia. Puede ser ambas cosas. Bueno, y en GTA 4 se podía usar eso, bueno, la plataforma de limpia cristales para subir en algunos edificios. Imagino que si está aquí es que también se puede usar. Y bueno, ahora nos han dado más tiempo. ¿Tenía 6 minutos antes? Creo que no. Bueno, esto está ahora girando por aquí en recto. Vamos allá. Va muy rápido este coche, muy rápido. Y a veces, pues, no se controla bien. Vale, vamos a ver, está ahí el limpia cristales. Entonces tiene que ser ese, el tío. Voy a ver. Vale, sí que lo era. Sí. Un motorista. Vale. Y este es el último, por lo que veo. Pues venga, vamos a dar toda la vuelta a la montaña esta. Siempre, siempre que estás en una misión, tienen que salir coches de los garajes y por lugares donde no deberían salir. He pasado bastantes veces por aquí y nunca ha salido un coche. También es casualidad. Yo creo que estoy subiendo para nada porque estará abajo. Y el GPS me está engañando. ¿O no? Vamos a ver. Ah, no, 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 no. Ya voy bien, ya voy bien. Yo iba a bajar otra vez. Pues creo que me da tiempo de sobras. Creo que por aquí ya pasamos. Bueno, sí, pasamos cuando fuimos a la ciudad desde el desierto. Bajamos por esta carretera. Ah, venga.
moviéndose? Bueno, si está en medio de carretera, sí que debe estar moviéndose. Si es así, será fácil. ¿No? Sí, ese será ahí. Lo tiro de la moto y ya está. No, si se suicida solo. Si ya lo. Si lo hacen solo es mejor. Venga, fuera. Y se acabó. Pero, ¿esto está preparado? Imagino que no. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Vale. No lo he hecho muy bien, ¿no? Ah, 100%. Qué bien. Bueno, y he quedado aquí en esta casa. Que tiene piscina. Bueno, es pequeña. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Vamos a ver las siguientes misiones que tendremos. Haremos primero esta y luego iré a esta. Que incluso la letra es más grande. Significará que es más importante o que es principal. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.